Palermo è una città particolare perché Palermo è una città che vive e ha vissuto anche di mafia. Buongiorno a tutti signori da Palermo, siamo qua, un saluto a tutta la Spagna, sempre con il cuore. Sicilia, esa región italiana que de italiana tiene en realidad más bien poco. Una tierra marcada por la influencia de la mafia entre las mafias. Era l'ultimo dei superlatitanti, l'ultimo capo dei capi. Adesso che cosa accadrà però nell'organizzazione mafiosa? Se io non voglio pagare, la mafia mi pone una bomba in mio negozio. E a día de hoy sigue habiendo pizzo. Sì, vale, aquí en Corleone nunca han pagato pizzo, però in Palermo todo el mundo lo va a pagar, hasta ahora. A día de hoy, hasta penso ahora. Sí. Penso pagando. Que sí, 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 cómo no. ¿Cómo es posible que una región única por sus paisajes y su gente se lanzara al estrellato por sus miserias? Fillo, capo mafia, chiedere protezione. ¿Cuánta verdad hay en todo lo que se dice sobre Sicilia y la Cosa Nostra? En fin, las dudas a nosotros se nos disiparon rápido. Ahora os toca a vosotros y solo os diré, Sicilia nos sorprendió y mucho. Ahora está en las instituciones. No te va a matar la gente, pero te va a matar la idea. Eso es el problema. Per un palermitano, ¿qué es Palermo? Palermo es una gran bella ciudad. Palermo es una ciudad particular porque Palermo es una ciudad que vive e ha vissuto anche di mafia, e si vive diciamo discretamente bene, manca purtroppo il lavoro, quello purtroppo manca, alla fine diciamo tutto sommato si vive bene. Palermo fue el epicentro de la mafia durante años y años, la primera ciudad italiana que la sufrió y la primera ciudad en la que se hizo fuerte. Durante años ha formado parte de su día a día. Pero como Palermo mismo, evolucionó. Aunque la pregunta es, ¿hacia dónde? Que la mafia de un tiempo era, anzi, pure piacevole, porque no era quella mafia interpretada sotto forma de violencia, ma bensì era la mafia padroneggiata da persone, che comunque se tu eri in difficoltà ti aiutavano, chiaramente poi magari ti chiedevano dei piccoli favori che tu insomma dovevi ricambiare in qualche modo. Oggi invece la mafia di oggi è delinquenza, che insomma sono subentrate parecchie droghe, sono subentrate parecchie rapine, scippi, pizzo, sequestri di persone. L'unica cosa che mi dispiace è che molti raffigurano Palermo soltanto come mafia, mentre Palermo non è mafia, Palermo è una bellissima città. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando a los pocos días de grabar este documental, seguramente el hombre más buscado de toda Italia, fue detenido? Era l'ultimo dei superlatitanti, l'ultimo capo dei capi. Adesso, ¿qué cosa accadrà però nell'organizzazione mafiosa? Y en realidad nadie lo sabe, pero lo que es seguro es que esto hoy es ya una muestra de que la mafia siciliana es una organización en plena decadencia. Pero no podemos obviarlo, amigos, porque también es una muestra de que todavía en la actualidad sigue escondiéndose y operando en sus calles. ¡Posso! ¡Buongiorno a tutti, signori da Palermo! ¡Siamo qua! ¡Un saluto a tutta la Spagna! ¡Sempre con il cuore! ¡Questo ti posso fare vedere, vita mia! ¡Dal mare fuori, dentro il mare fuori! ¡Signori! ¡Aiuto! Palermo es una ciudad única. Una ciudad que nos recordaba lo especial de las cosas más simples. Gente humilde que hace ya mucho tiempo se adaptó a un estilo de vida callejero basado en la hospitalidad y la cercanía. Y aunque la mafia todavía sigue siendo una realidad aquí, Palermo hace mucho que evolucionó para convertirse en una de las ciudades con más carisma de toda Italia. Es lo que define un poco a Palermo y a esta ciudad y a este bonito barrio. Es increíble porque sales de la calle y de repente te encuentras con esta maravilla, gente que trabaja y que ves que vive aquí de toda la vida, y seguimos en proceso de entender por qué, ¿no? Por qué Sicilia fue el epicentro de eso y eso cómo ha transformado la identidad y la cultura de la gente que vive aquí y que, por supuesto, es gente de bien. Así que venga, vamos, Rulo, vamos. Sin embargo, amigos, poner el foco aquí sería injusto. Porque lo que pocos saben es que la Cosa Nostra se labró y construyó en una localidad muchísimo más pequeña que Palermo,
un coqueto pueblo de interior que Hollywood puso de moda allá por los 70. Quizás os suene. Bienvenidos a Corleone, la ciudad que vio nacer a los primeros capos de la mafia. Corleone, el epicentro de todo, casa de los jefes y lugar de nacimiento de la mafia. Pero por lo que muchos lo conoceréis en realidad, es por lo que aquí se grabó la mítica retirada de Michael Corleone a su ciudad natal, todavía hoy, manteniendo uno de los bares que pasarán a la historia del cine, el Bar Vitelli. Y nosotros, Coboró amigos, aprovechamos para elaborar una compleja recreación sin fisuras, prácticamente exacta, como podréis ver. Cuidado, chavales, porque esto me huele a mí a Oscar. Pero, ¿por qué ponía esta cara yo? En fin, amigos, lo mismo da. Porque aunque El Padrino se inspiró en Corleone, en realidad no se grabó allí. Lo que habéis visto es Sacua, otro pueblo de Sicilia. La razón, al director le gustaba más que la Corleone real, así que cambiaron el nombre en la peli y a funcionar. Pero volvamos al pueblo original, a Corleone, porque amigos, ahora hablando en serio, es entre sus muros donde se esconde la verdad. Aquí hablamos de cuando empezó la primera organización secreta en Corleone, se llamaban Fratuzzi. Fratuzzi es como pequeño hermano, pequeño porque eran chiquito, hermano porque tenía que ser como hermano, como una familia. Ellos tenían un rito inicial. Cuando tú querías entrar en esta organización, tenías que hacer un juramento. Se ponía la santina, se quitaba fuego, con el dito, con sangre, iba sí, a hacer un juramento, ¿no? Por toda la vida. Nunca podía hablar de esa organización, nunca podía salir de esa organización. Tenía una institución piramidal, donde estaba el dueño, los otros tenían que trabajar por ello. En este tiempo el dueño era el capelotto. El capelotto disfrutaba a la gente pobre. Cuando había algo, trigo o dinero, no iba a respetar el contrato de alquilo con los propietarios. Él decidía porque tenía la organización, tenía la violencia. Y Fratuzzi, en castellano la hermandad, organización liderada por un hombre que se hacía llamar capelotto y que dirigía las extorsiones al hombre que en realidad le había contratado para vigilar sus tierras. O lo que es lo mismo, amigos, una especie de intermediario que te protegía de sí mismo. El primer capelotto fue Vito Cacioferro, y fue con su figura cuando la palabra que hoy todos conocemos nació. Él fue el primer capo de todos los capos. Lo que pasó que después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado italiano le prometió tierra a la gente que se volvía de la guerra. Esa gente se unió a un partido e iba a ocupar la tierra en Corleone. Siempre el poder, el control de la tierra lo ha habido la mafia. No quería que esa gente saliera en su tierra. En otro lugar, en Portella delle Ginestre, Salvatore Giuliano, otros bandidos, mató mucha gente inocente. Aquí en Corleone lo que pasó era diferente, ¿no? No bastó, la mafia iba a intimidar a esta gente. Le decía, tú no vas a volver en mi tierra porque te corto la cabeza. El legado que comenzó el entonces capelotto Vito Cacioferro pasó de generación en generación, aunque la lista en realidad no es demasiado larga. A día de hoy, oficialmente, solo hubo 11 capos di tutti capi, algunos de ellos escondidos bajo un apodo que muchos conoceréis. Esa gente había estudiado, sabía escribir, leer, era muy lista. Yo pienso que eran el padrino de verdad, porque como han visto en la película, tú se ve en la estampa solo la mano. Tú no sabes quién es el vero padrín. Era la gente importante, como hoy está la política, nunca ha ido al cárcel. De eso son el padrino de verdad. Porque llegaban otra gente para matar a la gente. Eso, señor Patti Francesco, era el dueño de aquí de Corleone. Mira esta letra. Esta es de Palermo, del 22.899. Ese no se entiende muy bien, pero aquí se entiende bien. Figlio di capo mafia, chiedere protezione.
más de 100 años que vieron cómo los jefes de la mafia se alternaban en el poder. Pero lo que jamás cambió fue la actitud, la jerarquía de la Cosa Nostra, nacida en Corleone. El dueño me dice, te tengo que darte 20 de gesso. Sí. Ahora, la unidad de misura no es esa. Tiene que con bastón quitar por encima todo. Sí. Eso determina la unidad. Rasado. Sí, pero sí, cuando estaba el padrino, ellos querían más, una percentual. ¿Entiendes? Sí. Porque ellos eran de la mafia. Otro tenía que quedarse. Tenía se que dar lo que sobra. Sí. El porcentaje ese se lo llevaba. Perfecto. El dinero, ¿no? Eso en siciliano, en italiano, se llama pizzo. Ahora, yo te hago un ejemplo, lo voy a entender. Yo tengo un restaurante. La mafia me quiere la protección. En el senso, si yo tengo que trabajar, tengo que pagar a la mafia. Pues si yo no voy a pagar, la mafia me pone una bomba en mi negocio. Yo voy a pagar el pizzo a la mafia. El nombre llega a eso. ¿Y a día de hoy sigue habiendo pizzo? Vale, aquí en Corleone nunca han pagado pizzo. Porque es fácil, porque yo tengo restaurantes, el hijo del boss de la mafia se ve a comer de amigo y me quiere el pizzo, yo le pongo el veneno en la comida. ¿Entiendes? Claro. Pero en Palermo todo el mundo lo va a pagar, hasta ahora. Pienso que sí. ¿Sigue pagando? Sí, cómo no. Extorsiones y tráfico de todo tipo que llega hasta el año 2023, año en el que presuntamente todo acaba con la detención del último capo de todos los capos, Matteo Messina Denaro. Amigos, no se trata de una detención aislada. Estamos hablando del último de una generación de capos que comenzó su actividad a finales del siglo XIX y que se afianzó como nunca en los años 90 con capos como Toto Reina, responsable nada más y nada menos que de la muerte del fiscal Giovanni Falcone. Una ira que junto a un fuerte sentimiento de derrota se expresó el martes en los funerales de los 5 policías. La gente de Palermo, a la que se impedía el acceso a la catedral, consiguió romper todos los cordones de seguridad. A veces yo mismo caigo en el error. Uno ve el romanticismo y la nostalgia donde en realidad solo hubo terror. La mafia marcó la vida de muchas personas que hoy todavía soportan la pesada carga del pizzo y, lo que es peor, del tópico. Por suerte, cada vez menos frecuente. Forse con la mafia, ma non c'è più, non c'è più la mafia. Non c'è più la mafia alla Sicilia. C'è, ma non è come prima, è diverso, è più tranquillo. Si lavora, no, è più tranquillo. Per esempio, si posso domandare, no? Esiste il pizzo adesso alla Sicilia? No. Ok. No, è cambiato tutto, non c'è più. No, a quest'ora il negozio a Tormina non c'era. Come il nome, Raul? Alla Spiga d'Oro. Dobbiamo fare... Padres, hijos, abuelos que han tenido que ver cómo su país se guiaba por reglas no escritas aplicadas por aquellos que en un principio se autodenominaron como Fratucci. Unos hombres que con el tiempo se convirtieron en sucesores y se afincaron bajo el nombre que saltó al estrellato y que hoy todos conocemos. Pero pobre de aquel que todavía vaya a Sicilia con el prejuicio sin ser capaz de ver el verdadero romanticismo que escondía y esconderá esta gran isla. I due focolai e gli portano guadagno i soldi con i carciofi. Amigos, nuestra historia no nos define, pero sin duda nos hace aprender para convertirnos en quienes somos hoy. Se acaba aquí nuestra etapa por Sicilia. Yo pensaba que no iba a encontrar nada como Nápoles en Europa o cerca de aquí, pero Sicilia es tal cual, o sea, como es la gente de viva, de vivir en la calle, de ganarse la vida como pueda. Todo eso que vimos en Nápoles, ¿verdad? Aquí es igual. Como cualquier lugar tendrá cosas que mejorar, supongo. Pero la gracia de Parama es que lo fácil sería quedarse ahí. No, no lo esperéis porque no nos encontramos a mafiosos con anillos y gabardinas. Tampoco nos amenazaron ni nos intimidaron. Sin embargo, sí vimos a gente cansada. Gente cansada de una mafia que ya no habita tanto en las calles, sino más bien en los despachos.
Esta gente representa la legalidad, representa el futuro, como se dice. Su sacrificio no quiere ser vago. Y es que no tardamos ni un solo día en darnos cuenta de que esta isla no era Italia. Podría describírtelo, pero dos meses después, amigos, seguiríamos estando muy lejos de la realidad. Preguntarte por la situación ahora. Vale, ahora la mafia está siempre, como en todo el mundo, porque la mafia es una mentalidad. Lo que es diferente es que la mafia ahora está en las instituciones. No te va a matar la gente, te va a matar la idea. Eso es el problema.